durante mucho tiempo nos hicieron creer que la destrucción de la naturaleza era el precio que debíamos estar dispuestos a pagar para poder vivir en sociedades de bienestar y de lujo. Sin embargo, hoy sabemos que todo eso es mentira. Lo sabemos porque a medida que han estado destruyendo nuestra tierra, los sistemas democráticos han estado fallando y las desigualdades han profundizado en todos los ejes de dominación. Vemos con la crisis de refugiados climáticos, con todas las muertes que han estado habiendo en el Mediterráneo, lo vemos cada vez que un trabajador muere debido a un golpe de calor trabajando para nuestra tierra, y en definitiva lo vemos cada vez que debido a nuestro sistema económico se producen injusticias y muertes injustas. Políticas sociales, ambientales no son suficientes hoy en día para contrarrestar todos los cambios que están habiendo en el planeta. El cambio climático es verdadero. Dadas las condiciones que hay que cambiar el sistema y no tenemos más opciones. Queremos la oportunidad que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, para poder decidir un futuro en el que exista la vida en el planeta. Y eso se consigue con acción política, que es la que falta delante de esta emergencia. ¡Esto es una emergencia! ¡Y no hay diferencia! 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 Luchar por la justicia climática es gritar públicamente que las grandes empresas internacionales que han provocado esta emergencia no nos pueden vender las soluciones. Es denunciar que en realidad ya lo están haciendo. Luchar por la justicia climática significa rechazar profusamente el racismo y la aporofobia estructural que criminaliza y persigue también en nuestras propias ciudades. Nós somos o coletivo Mulheres Brasileiras contra o Fascismo, aqui de Barcelona, e a gente está unindo forças aqui à greve mundial pelo clima para aproveitar e denunciar todos os ataques ao meio ambiente no Brasil e principalmente aos ativistas, aos campesinos, aos indígenas e aos quilombolas, que são os responsáveis, os grandes responsáveis pela preservação do meio ambiente. Todos os governos se quedam cortos em acciones reales. Es muy fácil promesas, ir a la ONU y decir que lo vamos a arreglar todo, pero cuando toca actuar todo el mundo es vergonzoso. Ya basta de medidas cortoplacistas, necesitamos actuar ahora. Yo, personalmente, no entiendo cómo vosotros, sabiendo la situación en la que está el planeta, no reaccionéis. ¡Basta! Queremos un buen futuro para nuestra tierra, los animales, la naturaleza y nosotros, los humanos. Lo único que pido y deseo es que todo el mundo tome conciencia y actúe hoy y para siempre. Gracias.